Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Mari Carmen Teapina. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer tu propio portarretratos en forma de televisión. Para ello te voy a pedir unos materiales que son fáciles de ubicar. Primero, una pistola de silicón, una caja de galletas como esta, tres taparroscas, una regla, una pluma, un limpiapipas, pegamento en barra, cúter, tijeras, un pedacito de foamy, un tubo de papel, una cinta adhesiva, la foto que tú quieras, dos hojas del mismo color y poco menos de una hoja de acetato. Eso es tan solo lo que vamos a ocupar. Primero vas a trazar en tu caja un rectángulo. El rectángulo debe de medir 14 por 8. Yo ya hice mi trazo y me voy a apoyar de este cúter para hacer ese corte y obviamente salga ese rectángulo que yo ya no quiero ahí. Con mucho cuidado, en tu caso con la supervisión de un adulto, vas a hacer este corte y listo, ya lo tenemos. Ahí está, ya tienes el corte. Ahora con las dos hojas que tienes de color, vas a forrar tu caja y tiene que quedarte así. Es importante dejar libre una un lado de tu caja. ¿Para qué? Para que puedas manipularla y puedas introducir de esta forma tu foto preferida. También es importante que con ayuda de una cinta adhesiva te apoyes. ¿Para qué? Para que podamos pegar tu foto justamente dentro de la televisión que estamos haciendo. Cerramos nuestra caja y ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos nuestra foto en nuestra caja. Ahora bien, ¿para qué te pedí este tubo? Lo vas a partir en la mitad. Te va a quedar así. Una vez partido la mitad, le vas a cortar otra mitad y tiene que quedar así. En mi caso, yo lo forré de color amarillo. Lo puedes pintar o simplemente lo puedes dejar con su color natural. Lo vamos a pegar justamente en medio de nuestra caja. Esta va a ser la base de mi antena. Es importante que lo sepas. Mientras caliento la pistola, con el limpiapipas, vas a ponerlo justo debajo y vas a hacer esas como antenitas. Deditos, doblas y alzas. Ahí está. Como dos antenitas. Pero las mías, yo quiero que sean una aquí, otra acá. Le das la forma que tú deseas. ¿Está bien? Y acá. Si las quieres en forma recta, está bien. Ya calentó mi pistola y con mucho cuidado voy a ponerle un poco de silicón. Ahí está. En la orilla de nuestro cartoncillo. Y colocamos justo en el centro. Presionamos un poco. ¡Ay, qué emocionante! Ya vamos a tener. Mira, fíjate, no se mueve. Aquí en este foamy vamos a trazar dos círculos. Esos dos círculos los vas a recortar, obviamente con ayuda de tus tijeras. Te tienen que quedar dos círculos de esta manera. Esos círculos los vas a apoyar justamente aquí. Los vas a pegar justo con la ayuda de tu silicón. ¡Ay!
nada más. Ahora el otro. No es necesario regar de silicona. Con tan solo un poco para que nuestra televisión quede así. Mira nada más, qué belleza. Ahora, lo que falta es nuestras taparroscas. Las taparroscas las vas a ubicar una aquí y dos de este lado. Una indicará el encendido y el apagado, esta el volumen y esta nuestro cambio de canal. Para ello te voy a pedir de nueva cuenta que te apoyes de tu pistola de silicón y rápidamente pegamos aquí. Presionas tan solo un poco y vamos con la siguiente. Como podrás darte cuenta, casi estamos en la recta final para tener esta padrísima televisión. Y de nueva cuenta presionas. Quitas el exceso de silicón y luego hay unos pomelitos que se van. Y aquí ya los eliminamos. Y por último, quedó tu televisión. Háganse para allá materiales, porque aquí está tu televisión. Yo hice esta. Como puedes darte cuenta, está un poquito más alta. Yo ocupé unas tachuelas, pero si no tienes tachuelas se ve preciosa de esta manera. Aquí está mi foto, mis antenas, y aquí es otro tipo de taparrosca. Es así como puede quedarte tu televisión. Es cosa de que dejes volar tu imaginación. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, a través de DIF Naucalpan. Recuerda que estamos desde casa trabajando para ti, porque estamos construyendo confianza. ¡Hasta la próxima!